es una fotografía de lo que pasa en la vida real, ¿verdad? Es un tema muy actual y bueno, en el Día Mundial del Teatro quisimos aportar nuestro grano de arena para la concientización de la gente, que estos temas no queden en la oscuridad, en el anonimato, que se denuncien y que las personas responsables de estas atrocidades tengan su pena, ¿no? Bueno, fue bastante complicado porque, como ya les había contado, no es algo que yo viví como para poder plasmarlo tan perfecto. Entonces, bueno, hice estudios, hice encuestas, también hice entrevistas con víctimas y fui estudiando en profundidad lo que es el tema hasta llegar a un resultado. El profe también puso su granito de arena, como todos mis compañeros, y hizo su investigación y, bueno, así que... Es un grupo muy unido, ¿no? Que viene ya trabajando hace bastante. Por suerte siempre tenemos el apoyo del público, que siempre vienen a ver nuestras obras y las que preparamos. ¿Cómo es el grupo? ¿Cómo está constituido el grupo de teatro de ustedes? Ahora hubo como un nuevo inicio, digamos, de año. Eso hizo que entrara mucha gente nueva y poner que somos alrededor de 18 o 20 personas que están en el grupo fijo haciendo obras. ¿Tienen pensado ya la próxima obra, más o menos el tema a tratar? Capaz que al finalizar esta se empieza a trabajar con nuevas ideas, con nuevo elenco, sí. Bien, ¿invitás a los jóvenes entonces que quieran unirse? Sí, de lunes a viernes, si no me equivoco, en Cultura, que ahora está en su nuevo lugar, que es en Presidente Viera. Ahí pueden hablar con Antonio, que es el profesor, y sí, va a ser una experiencia inigual. El teatro nos tiene acostumbrado a que la gente acompaña y tener la sala llena es una gran satisfacción. Y más cuando la primera presentación del elenco de este año. Tenemos un grupo de jóvenes trabajando, un grupo muy numeroso, y ya damos el primer paso, la primera presentación, que a lo largo del año serán varias y donde puedan participar los más nuevos, los que están aprendiendo. El taller de teatro es algo que es muy interesante apostar, y sobre todo a los jóvenes. Y más aún cuando ellos también se inspiran a escribir, y esta es una obra de uno de los integrantes del elenco. Así que sí, será importante apoyar a este tipo de actividades, y bueno, estamos muy, muy conformes con la actuación, con el trabajo que está haciendo el profesor Antonio Ortiz, y bueno, también con el público que siempre acompaña y nos tiene muy acostumbrado a eso, así que muy contentos con todo esto que está ocurriendo.